Bien, Jesús, ¿cómo estás? Bienvenido al Derribador. Una práctica intensa, lleno de fútbol. Sí, ya venimos pensando en lo que se viene. Sabemos que de aquí en adelante van a ser todas finales para nosotros. Sobre todo tenemos que hacer respetar nuestra casa. Creo que lo hemos hecho de la mejor manera en estos últimos partidos y esperamos que todo salga bien para el fin de semana. Se juega el fin de semana. ¿Hay alguna decisión de grupo con respecto a este tema de Favol? Por ahora nosotros estamos enfocados netamente en lo que es el partido. Por el tema de Favol, tenemos ciertos comunicados que nos han llegado. La decisión del grupo todavía no está tomada. Esperemos que en estos días, bueno, en el transcurso del día vamos a tener una reunión grupal y charlar ese tema para poder tomar una decisión que nos beneficie a todos en general. Creo que sabemos y conocemos la realidad de los demás clubes. Gracias a Dios hoy estamos nosotros tranquilos en ese sentido, pero siempre tratando de respaldar a los compañeros. Hay instituciones que, por ejemplo, no van a hacer caso. El caso de Uber Ready, que han dado el respaldo a su presidente y no a Favol. ¿Qué opinión le merece usted? ¿Hablaron como jugadores? El tema, bueno, creo que eso se maneja en la interna de cada club, ¿no? Y ellos se manejan diferente, creo, a lo que nosotros pensamos, como es en cada club. Nosotros tenemos una opinión y creo que la vamos a tener en general, en lo grupal, y eso también se tiene que respetar. Nosotros no podemos opinar al respecto a los demás, pero esperemos que las cosas se puedan solucionar y que sea beneficioso para todos, ¿no? ¿Ustedes cómo están en el tema económico en Diez Strongest? ¿Se les ha cumplido? ¿Están bien, tranquilos en ese tema? Sí, gracias a Dios, como te digo, nosotros estamos tranquilos en ese tema. Estamos, como te digo, enfocados netamente en lo que es lo futbolístico. Ahora, estos temas extrafutbolísticos siempre hay que tomarlos en cuenta, y más ahora que son muchos los compañeros que están siendo perjudicados. Volviendo a lo deportivo, Diez Strongest está ahora a un punto, como que se mantiene la lucha. Sí, nosotros nuestro objetivo siempre es pelear ahí arriba, ¿no? Sabemos que tenemos un gran grupo. Gracias a Dios, si nos dieron los resultados, obviamente nosotros estamos luchando para poder mantenernos ahí arriba y pelear hasta lo último, ¿no? Como se ha caracterizado Jesús, siempre. Te vemos como titular, casi ya como lateral derecho en reemplazo de Saúl Torres. Sí, yo creo que todos los compañeros estamos dispuestos a eso. Esperamos nuestra oportunidad. Si se me da poder jugar el próximo partido, a tratar de aprovecharlo de la mejor manera. Son partidos, como te digo, son partidos muy difíciles, son finales todas las que se nos vienen de aquí en adelante y esperemos que estar a la altura de los compromisos. Si se juega, ¿lo están analizando ya Real Potosí? Sí, nosotros venimos analizando, ¿no? Eso ya es parte del trabajo del cuerpo técnico, que lo trabajamos todos los días. Hoy ya se vio un poco de la idea que pretendía él para el día del partido. Esperemos que las cosas se solucionen de la mejor manera y enfocarnos netamente en lo deportivo, que ya es la recta final, ¿no?